Adelante, Dolores. Buenos días, bienvenidos a esta conferencia, una mirada técnica social a la desigualdad de género en el uso de las ciclovías. Aquí serán públicos algunos de los hallazgos del estudio técnico comparativo en tres ciclovías de la zona metropolitana del Valle de México, de este estudio efectuado entre 2021 y 2022 como parte del impulso de las ciclovías emergentes y permanentes a partir de la pandemia de COVID-19 que nos dejó esta posibilidad. Para hablar de este tema, en primer lugar tenemos a Víctor Alvarado. Él es coordinador del área de movilidad y agenda climática del Poder del Consumidor y quien estuvo a cargo de coordinar este estudio. Es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con la especialidad en espacio público y movilidad urbana de la UNAM. Ahora está cursando la maestría en política y gestión energética y ambiental de la Flaxo. Cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo de construcción, acompañamiento e incidencia en el desarrollo de políticas públicas en materia de transporte, movilidad urbana, seguridad vial, calidad del aire y cambio climático en los sectores público, privado y no gubernamental. Es consultor en temas de movilidad y transporte con enfoque antropológico, género, niñez y adolescencia. Víctor vive, camina y observa fuera de la burbuja y de las centralidades. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Gracias a las panelistas que nos acompañan también y también, claro, es a las personas que nos están siguiendo en las distintas plataformas hoy digitales. Me voy a permitir compartir la presentación del estudio que acaba de enunciar Dolores. Y bueno, antes de iniciar y brindar lo que son los resultados, la metodología y los hallazgos y también las conclusiones y las aproximaciones a las cuales hemos llegado, comentar que cuando nos vamos a estar refiriendo a mujer y hombre, nos estamos refiriendo a lo que es el sexo biológico, que no necesariamente se correlaciona con lo que es la identidad de género u orientación sexual. Asimismo, estaremos hablando de forma recurrente sobre la brecha de género y de acuerdo al Instituto Europeo para la Igualdad de Género, se refiere a la desigualdad en cualquier área entre mujeres y hombres en términos de nivel de participación, acceso, derechos o beneficios. Dicho lo anterior, y empezar a hablar un poco de las ciclovías que seleccionamos dentro de lo que es el Valle de México, se seleccionaron tres ciclovías con las siguientes características. Una de ellas, una que ya conocemos de alguna manera, es la ciclovía que se encuentra sobre Avenida Insurgentes, la cual se posiciona o termina operando dentro de cinco alcaldías dentro de la Ciudad de México. Asimismo, se correlaciona con lo que es la centralidad urbana, es decir, tiene aproximación con otros sistemas de transporte, con polos atractores y generadores de viaje, con servicios básicos que quizás en otras partes de la Ciudad de México como tal no existen. De ahí la relevancia de seleccionar esta ciclovía. Tenemos una segunda ciclovía en Ciudad de México, que es la de Camarones, que al igual que Insurgentes, surge en pandemia de forma emergente. Se termina de posicionar, lo vamos a ver ahorita en los resultados, atiende una cuestión un tanto periférica de la Ciudad de México, tiene un contexto totalmente distinto, pero bueno, es una ciclovía dado el cambio administrativo a la cual pues no ha presentado algún interés para su continuidad y permanencia. Y finalmente seleccionamos una ciclovía dentro del Estado de México que es sobre Avenida del Peñón en Chimalhuacán. Una forma de identificarla, esta ciclovía opera de forma paralela a lo que es su sistema BRT, Metrobús, o en el caso de Ciudad de México sería un Metrobús. Esta ciclovía tiene particularidades significativas en el sentido de que no cumple con los estándares de diseño de lo que es una ciclovía, sin embargo, deja de manifiesto una operación, una apropiación por parte de las personas y la utilidad de la ciclovía que pudiera ofrecer al entorno. De ahí que seleccionamos estas ciclovías para poder ofrecer contextos totalmente diferentes y no solamente brindar un contexto que pudiera ser estrictamente de centro urbano. Los hallazgos que encontramos en estas ciclovías se resumen de la siguiente manera.
solo el 13% de los viajes realizados en las ciclovías que acabo de enunciar son efectuados por mujeres. Es decir, hay una gran brecha de género en cuanto al uso de este tipo de ciclovías dentro del Valle de México. En la siguiente lámina podemos ver ya los resultados puntuales de cada una de las ciclovías, donde se logra ver de forma específica que hay una minoría de presencia en las mujeres, pero también lo estamos comparando con otros estudios que hicimos previos. ¿Y cuál es la intención? Es la siguiente. Podríamos decir que en Chimalhuacán, de un estudio que se hizo previo y el actual, los resultados son prácticamente los mismos, un 10% de presencia de mujeres contra un 90% de presencia de hombres. El caso de Camarones termina siendo significativo porque cuando hicimos el estudio en junio del 2021 encontramos que había una presencia del 9% y posteriormente, dado que se logra una apropiación del espacio, pues aumenta un 3% la presencia de mujeres, pese a las condiciones que ofrece esta ciclovía, que digo, carece de balizamiento y de otros elementos y que está en el olvido. Y tenemos la ciclovía de Insurgentes, que también presenta un aumento también que termina siendo significativo una vez que se logra consolidar y hacer permanente. De tener una presencia del 14%, pues bueno, se logra un aumento del 16%, es decir, un aumento del 2% dada la permanencia de la ciclovía. Cabe mencionar que tenemos y contamos con estudios del 2020 de esta ciclovía y la presencia de mujeres era del 11%. Estamos hablando que tras su permanencia de la ciclovía Insurgentes con una infraestructura más adecuada, pues se logró prácticamente un 5% de mayor presencia de las mujeres, ¿no? Entonces, esto nos permite tener una primera aproximación que la presencia de una ciclovía inspira mayor seguridad y protección a las mujeres durante sus viajes. Ahora, los datos que acabamos de hacer y estas primeras aproximaciones parten o se sustentan de dos estudios que realizamos en estas ciclovías. De entrada fueron lo que se conoce como foros, que básicamente es contabilizar a lo largo del día. En el caso de Insurgentes fue de 6 de la mañana a 10 de la noche y las otras dos ciclovías fueron de 7 de la mañana a 9 de la noche, en conteos de cada 15 minutos, registrar cuántas ciclistas estaban pasando. Lo relevante de este estudio es que logramos identificar 60 patrones o componentes que se dividen en 8 grupos que digo, se pueden visualizar aquí muy en lo general, pero por poner un ejemplo, el vehículo no solamente si va en una bicicleta, sino también en un triciclo. ¿Y qué propiedades pudiera ser un triciclo que llevaba tamales, un ecobici o en su momento las bicicatarinas, los acompañantes? Bueno, acompañantes si son menores, si son adultos, si son mascotas, qué tipo de actividades están desarrollando, la vestimenta específicamente que puede llevar las personas, vestimentas específicas de las mujeres, equipamiento tanto de las personas, ¿no?, hombres o mujeres, como equipamiento que pudieran llevar en lo que es el vehículo, en este caso las bicicletas y los triciclos, y bueno, otras componentes que estuvieran ocurriendo dentro de la ciclovía. El segundo estudio que fue de la mano para sustentar los resultados que estamos mencionando y las aproximaciones fue una auditoría de seguridad vial desde una perspectiva de género, donde hicimos una serie de recorridos con un grupo de 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, con perfiles un tanto similares, que tuvieran nociones de lo que es el ciclismo, que tuvieran fundamentos teóricos y personas que, bueno, se estuvieran aventurado a iniciar viajes en bicicleta. Y bueno, estas son como una forma nada más ilustrativa de todo el mapeo de cuestionarios que se hicieron, de percepción que tuvieron las personas a la hora de estar visitando estas ciclovías. Pero bueno, ya entrando en los datos operativos y sustentar lo que estamos mencionando, esto es fundamental, uno de los grandes hallazgos que tenemos. Y aquí podemos ver, tomando el ejemplo de lo que es la ciclovía de Chimalhuacán, el comportamiento a lo largo del día, es decir, cómo se distribuyen los viajes a lo largo del día, y podemos ver en la línea de color rojo la tendencia general del comportamiento de la ciclovía. Abajo de la línea de color rojo podemos identificar el comportamiento o los patrones de movimiento y desplazamiento de los hombres en diferentes horarios, y en la línea verde podemos identificar el comportamiento de las mujeres. Lo que resalta en esta gráfica es que quien termina de marcar la tendencia operativa de la operación de las ciclovías es el desplazamiento de los hombres. Y esto es relevante por lo siguiente, y lo podemos ver igual en los datos que obtuvimos de la ciclovía de Camarones, pero también en la ciclovía de Insurgentes. ¿Qué es a lo que queremos llegar? Desde una fundamentación estrictamente técnica,
Lo que es importante y lo que es relevante es hacerlo de los siguientes insumos, es decir, identificar cuáles son los horarios de máxima demanda para así determinar el volumen máximo de personas. Con este dato, lo que tradicionalmente se hace es, se puede planear una ciclovía, es decir, en cuanto a su diseño, en cuanto a su geometría, se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, mandar en ciertos horarios cuando hay mayor presencia de dispositivos de vigilancia, de seguridad. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que se busca siempre es identificar los horarios de máxima demanda, ¿vale? Y el volumen máximo. Bueno, pues como estamos viendo, quien termina de dictaminar esas necesidades, por así decirlo, son los desplazamientos de los hombres, lo que termina relegando el comportamiento de las mujeres. Y es algo que queremos subrayar y ser concisos. Ahora, ¿qué pasa con los mismos resultados que estuvimos identificando ya desde una distribución porcentual, independientemente si son 400 hombres y de repente solamente fueran 50 mujeres? Es decir, el número que estuvo operando en términos porcentuales, cómo se distribuyeron a lo largo del día, podemos identificar en momentos específicos, y es una de las invitaciones que hacemos a las autoridades que se encargan de diseñar, planear y atender temas de ciclovías e infraestructura, hacer este tipo de análisis. Podemos, por ejemplo, aquí identificar en qué momento preciso hay mayor presencia de mujeres para precisamente saber cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus necesidades. Entonces, es la invitación de hacer estos estudios no de la forma convencional, que solamente centrarse en los horarios de máxima demanda, sino atender e identificar cuáles son las tendencias específicas de las mujeres para de alguna manera influir y tener mayor presencia en ellas. Algo que podemos dejar en constancia es que si lo observamos de esta manera, pues ya no es el típico análisis en horarios de máxima demanda que pudiera ser de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y luego de 6 a 8, sino empezamos a ver que las mujeres en cada una de las ciclovías tienen comportamientos totalmente distintos a partir del contexto en donde se encuentran, donde se ubican, donde se diseña la ciclovía, y eso es algo que se tendría que estar atendiendo a nivel secretarías, a nivel estatal, a nivel Ciudad de México, pero a partir de las alcaldías o municipios, dado que ellos tienen las facultades correspondientes, ¿no? Ya de forma específica, o algunos de los datos que encontramos, cabe mencionar que esto termina siendo un resumen de los hallazgos que obtuvimos. Uno de ellos es las mujeres atienden más a los lineamientos de tránsito, es decir, y aquí podemos ver los hallazgos de las tres ciclovías de forma puntual. En un comparativo en la ciclovía de Chimalhuacán, del porcentaje de mujeres que existían, bueno, del número de mujeres que existían, el 72% iba sobre la ciclovía con respecto al 61% de los hombres, del número que existiera, iba sobre la ciclovía. Mismo caso ocurre en Camarones, es el 88% de las mujeres las que van sobre la ciclovía con el 66% los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando existe una ciclovía, se registran diferentes comportamientos, es decir, no todos los ciclistas van sobre la ciclovía, algunos van sobre el arroyo vehicular, si hay algún carril confinado, como por así decir el Mexibus o el Metrobús, utilizan este carril, algunos van por la banqueta, algunos van en sentido contrario. Lo que queremos subrayar es que, de acuerdo a lo que establecen los reglamentos de tránsito, son las mujeres las que van más sobre la ciclovía, son las que menos van en sentido contrario, son las que de alguna manera hay un mayor respeto dada la distribución del espacio en el entorno, ¿no? Y esto ya en entrevistas y en diálogo con las mujeres, pues realmente atiende más que seguir los lineamientos de tránsito, es por una cuestión de seguridad. Y ponemos un ejemplo, en el caso de Chimalhuacán, podemos ver que un 3% de las mujeres va sobre las banquetas, pero lo que nos argumentan ellas es que es el espacio que termina dándole mayor seguridad. Y ahorita vamos a ver un poco el por qué esta situación ocurre en Chimalhuacán. Nuevamente entender, y es parte del mensaje que queremos compartir. Las cosas ocurren porque hay un contexto previo y de repente no tendríamos que estar normalizando la operatividad y la funcionalidad de una ciclovía. Otro de los hallazgos que encontramos es sobre el equipamiento y protección y visibilización. Las mujeres utilizan más elementos de seguridad y protección, nuevamente, y va de la mano con lo que anteriormente mencionábamos, simplemente en términos porcentuales, decir que, por ejemplo, en la ciclovía de Chimalhuacán era el 10% con respecto al 8% de los hombres.
Hay un aumento significativo en la Ciudad de México, es decir, tanto en Camarones como en Insurgentes hay mayor uso de estos elementos de seguridad, un 55% en Camarones con respecto al 42% de los hombres y en Insurgentes mujeres utilizan más estos elementos de seguridad como chalecos, cascos, luces, en un 59% con respecto a un 49%. Nuevamente es un tema de seguridad, dado que si la ciclovía no les ofrece esa seguridad, tampoco el entorno, pues se buscan hacer visibles y estos equipamientos les terminan ayudando. Otro de los elementos que tiene que ver con la diferencia entre los roles de acompañamiento es que las mujeres realizan más viajes de cuidado, independientemente de si son menos la presencia de mujeres en la ciclovía, son estas más en términos porcentuales las que terminan realizando mayores viajes de cuidados. Destaca, por ejemplo, en Chimalhuacán y Camarones, que tienen una atención de cuidado en menores de 15 años, 34 y 4 veces más respectivamente a los hombres. Y bueno, sí destacar que en Insurgentes hay un sentido de igualdad. Es prácticamente hombres y mujeres terminan haciendo estos viajes de acompañamiento, de cuidado, reitero, en un sentido de igualdad. Uno de los puntos que también encontramos es que no solamente es la bicicleta para trasladarse, y es algo que mencionábamos al inicio. O sea, si bien en las ciclovías podemos identificar bicicletas y su presencia a nivel estudio es del 95% con respecto al 5% de los triciclos, llama, por ejemplo, la atención el caso de Chimalhuacán, donde el 10.7% de las bicicletas que se utilizan estaban adaptadas para algún tipo de carga, ya sea de productos o mercancías. Asimismo, hay una mayor presencia de viajes en triciclos con el 12.6%. Es decir, aquí empezamos a ver que la ciclovía, los vehículos que se pueden ver eran vehículos adaptados para transportar tamales, raspados, garrafones, dulces, alimentos, cualquier producto de venta. Es decir, y empezar a dimensionar que las bicicletas tienen una diferente utilidad que solamente el transportarse o algo que de repente solamente tenemos identificado en Ciudad de México, ¿no? Que van y vienen las personas a su fuente de trabajo, sino hoy por hoy también la bicicleta termina convirtiéndose en una herramienta de trabajo y aquí lo podemos ver de alguna manera un poco más detallada, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay diferentes actividades que la bicicleta termina de ayudar. Y son temas, por ejemplo, de reparto o distribución de mercancía, reparto con aplicación, cuestiones de venta. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, pues bueno, la ciclovía de Insurgentes atiende más a una conexión para practicar el ciclismo de ruta, si bien no sobre las ciclovías, pero sí te permite articular a algún espacio donde puedes realizar este tipo de práctica. Entonces, el mensaje aquí que queremos transmitir es que las ciclovías atienden diferentes necesidades del entorno, pero también de las personas. Aquí queremos también subrayar, y algo que encontramos y que nos llamó la atención, es específicamente las características de vestimenta de las mujeres, en el sentido de que rompe este paradigma en el que de repente andar en vestido, falda, zapatos, ¿no? No son las condiciones de las mujeres o simplemente los viajes no se podrían realizar de esta manera. Sin embargo, pues encontramos que hay presencia de mujeres realizando este tipo de viajes y lo que nos comentan las mujeres es que termina siendo un sentido de mayor de libertad, de mayor autonomía, de mayor seguridad con respecto al acoso que pudieran de repente sentirse en algunos otros sistemas de transporte público, ¿no? Es algo que lo que queríamos transmitir sobre este apartado. Y bueno, ya para llegar prácticamente al cierre, encontramos que la brecha de género en cuanto a aproximaciones son 6 puntos que logramos identificar. Uno de ellos es la falta de infraestructura que complemente y dé seguridad a la necesidad de viaje de las mujeres. Es decir, si bien hay ciclovías, hay que recordar que los viajes de los hombres tradicionalmente o normalmente son pendulares, es decir, van y vienen, en tanto los viajes de las mujeres pues se les denomina viajes estrella, es decir, que van primero a un lugar, luego van a otro lado, luego regresan a su fuente de trabajo, luego regresan quizás a la casa, van por los hijos, luego realizan algún tipo de actividad recreativa, es decir, van y vienen a diferentes lugares. Dado que las ciclovías están diseñadas para atender este movimiento pendular, pues simplemente hace que las mujeres tengan que salirse de la ciclovía y no necesariamente regresar sobre ella porque ya no atiende esa necesidad. Asimismo, tampoco hay infraestructura complementaria, es decir, dónde dejar la bicicleta o crear algunas ramificaciones de la ciclovía para
llegar a tener una mayor aproximación a estas necesidades de viaje que tienen las mujeres de forma específica. Un segundo componente son el diseño y condiciones de infraestructura. No solamente es la ciclovía, no solamente es la presencia de este tipo de infraestructura, sino también los señalamientos, tanto verticales, horizontales, es decir, luminarias, información, en carteles, mapas de barrio, o sea, una serie de componentes que le permiten identificar a las mujeres el entorno y de alguna manera poderse distribuirse de una mejor manera. Otra aproximación es que iba de la mano, es que, por ejemplo, el diseño de la infraestructura de las calles sin iluminar exacerban a las mujeres para que se sientan inseguras. Un cuarto aspecto es justamente la percepción del entorno. Y, por ejemplo, en 2020, cuando hicimos el levantamiento de datos sobre la percepción de la ciclovía Insurgentes, encontramos que pese a que pudiera haber iluminación, pese a que pudiera haber elementos que dotan de seguridad, hay una percepción totalmente distinta entre lo que termina declarando los hombres con respecto a lo que termina declarando las mujeres. Y ahí es un área de oportunidad justamente para lograr encontrar la especificación de por qué aún no se sienten seguras las mujeres para poder realizar sus viajes, ¿no? Y bueno, está la barrera cultural en el sentido de que, pues bueno, la bicicleta quizás no sea una opción de transporte para las mujeres, pero acabamos de dejar constancia de que si hay presencia, si bien hay una minoría, pues terminan realizando viajes de autonomía, con mayor seguridad y demás, ¿no? Y bueno, esto se termina de alguna manera encasillar en que los estudios convencionales de movilidad y transporte no se centran en la relevancia de los patrones y tendencias de movilidad por género. Es decir, los estudios y lo que mostrábamos al inicio terminan realizándose a partir de quien marca la tendencia, y con este estudio estamos mostrando que quien marca la tendencia son los hombres y rara vez se voltean a ver las necesidades de las mujeres para realmente lograr una incidencia y lograr lograr esta igualdad y este equilibrio en cuanto al uso de este tipo de infraestructura. Finalmente, digo, esto, la presentación se les va a compartir. Aquí podemos ver, en lo general, mostrar una serie de recomendaciones. No las voy a mencionar, pero prácticamente sería por ahora todo en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, sin duda interesantes estos hallazgos. Yo, bueno, quiero además presentarme porque yo llegué y saludé y me apresuré a darle la palabra a Víctor. Soy Dolores Rojas y estoy muy contenta de que me hayan invitado a moderar este evento. Soy coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll y hemos tenido el privilegio de venir acompañando al Poder del Consumidor en esta incursión en esto de las ciclovías, ¿no? Y justo empujar esta mirada de género en el uso de las ciclovías, pues era una inquietud compartida entre la Fundación y el Poder del Consumidor, donde pudimos hacer justamente esta sinergia. Y bueno, frente a estos resultados, hemos invitado para comentar estos estudios, estos hallazgos a dos mujeres. Y le doy paso a la primera de ellas, es Lisette Mejorada. Muchas gracias, Lisette, por estar aquí. Ella es la consejera social más joven en la historia del Instituto Nacional de las Mujeres. Estudió literatura y filosofía en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Es ex consejera ciudadana de movilidad de la Ciudad de Puebla. Forma parte de la organización Manu Vive AC, por supuesto, en honor a Manu, un gran promotor de la ciclovía de la movilidad no motorizada en Puebla, y es fundadora de Transporte Digno Puebla. Ha sido integrante del Observatorio de Transparencia con los Ojos Abiertos y del Observatorio de Calidad Democrática y Participación Social de la Ibero Puebla. Fue directora de Puebla Vigila AC, y en 2020 fue seleccionada como una de las lideresas de movilidad y género en América Latina por Women in Motion. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Políticas Públicas AC. Bienvenida, Lisette, y todo tuyo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias al Poder del Consumidor, a la Fundación Heinrich Böll y pues también a Areli por compartir este espacio. La verdad es que es un enorme gusto el poder estar dialogando sobre este estudio tan interesante que ha realizado el Poder del Consumidor. Y pues, bueno, a mí me gustaría decir, o más bien comenzar con
con dos puntos, ¿no? El primero es que desde mi perspectiva, pues estamos como en un contexto en donde tenemos una ausencia de datos sobre movilidad urbana sustentable o no motorizada y perspectiva de género, ¿no? Por eso creo que estudios como este son fundamentales, porque creo que tanto a las académicas como a quienes hacen activismo y pues en sí a las propias mujeres y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, pues este tipo de hallazgos son fundamentales para justamente poder avanzar y proponer política pública. Yo como una persona que ha trabajado temas de transparencia, de open data, de gobierno abierto, pues sí, soy como de las personas que cree que la información tiene que ser pública, tiene que ser abierta y sobre todo tiene que ser accesible. Y la verdad es que cuando muchas veces intentamos buscar cómo está la situación de movilidad y cómo está la situación de género, es muy, muy, muy difícil poder encontrar información de manera rápida, accesible y sin que seas un especialista a lo mejor en datos, ¿no? Entonces, creo que ese es como uno de los contextos que tenemos y al cual nos estamos enfrentando las mujeres que pues estamos trabajando temas de movilidad y que nos interesa obviamente que esta sea atravesada por esta perspectiva de género, que pues necesitamos justamente impulsar muchísimo más que pues todos los estudios que haga los tres órdenes de gobierno pues puedan tener una perspectiva adecuada de género, que no se hagan de manera homologada y que pues sí tengamos como una inclusión de las diferentes diversidades que pueden existir a la hora de hablar de movilidad, ¿no? Por el otro lado, creo que también una de las cosas que es más interesantes de este estudio es que justamente en los lugares en donde tenemos un mayor poder adquisitivo o una centralidad urbana, justo como le estaba comentando Víctor, que pues es, puede ser en este caso la ciclovía de Insurgentes, pues tenemos un uso más parejo entre hombres y mujeres de las ciclovías, ¿no? Y bueno, la verdad también agradezco el poder haber participado en el estudio. La verdad, creo que para mí fue muy, muy interesante poder ver pues en vivo justamente cómo se mueven las mujeres en Chimalhuacán, cómo se mueven las mujeres en Avenida Camarones. Y creo que pues justo, ¿no? O sea, no solamente pasa, me atrevería a decir que en la zona metropolitana del Valle de México, sino que en otras zonas metropolitanas, que justamente en los espacios en donde hay más poder adquisitivo, pues es más fácil que las mujeres se muevan. Y creo que también lo que volvemos a confirmar con este estudio es que necesitamos que más mujeres pues se suban a la bicicleta, pero sobre todo también el preguntarnos por qué no se están subiendo a la bicicleta, por qué no están moviéndose de esta manera, qué es lo que sienten, cuáles son como los factores a lo mejor que hacen que más mujeres, que más hombres sean quienes estén utilizando este medio de movilidad pues con mucha mayor frecuencia. Y creo que hay también algunas, directrices que nos está mostrando este estudio, ¿no? Y sobre todo el que, pues sí, la manera en la cual los hombres toman ciertas decisiones, pues sigue permeando justamente en, pues, qué tanto las mujeres nos involucramos, ¿no? Y bueno, ya digamos que pasada como esta parte introductoria, creo que también aquí, digamos, en los qué hacemos con esta información o para dónde podemos mirar, pues creo que justamente necesitamos que esta agenda de movilidad, como ya lo hemos dicho a lo mejor en muchos espacios, pero que permee muchísimo más, pues justamente en estos grupos de mujeres o de defensoras. Ahorita en el Instituto Nacional de las Mujeres, que estamos con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, la verdad sí me he dado cuenta que tenemos un gran reto, pues las personas que están haciendo esto, un gobierno federal y nosotras que aconsejamos la política pública nacional, que para hablar de un sistema nacional de cuidados es fundamental, y lo vuelve a comprobar este estudio, que tenga esta perspectiva de movilidad, ¿no? Porque de momento hablar de cuidados es un tema muy grande, en donde pues sí, podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de infancias, podemos hablar de, no sé, o sea, a lo mejor de cómo es la vida familiar, pero también, o sea, una variable fundamental es justamente ver que a pesar de que tenemos pocas mujeres que se están moviendo por movilidad urbana no motorizada,
un buen porcentaje, muchísimo más alto en respecto a los hombres, utiliza esta forma de movilidad por un tema de cuidado, por un tema de acompañar a terceras personas, que pueden, sobre todo menores de edad. Y creo que también tenemos justamente una tarea de incluir en este Sistema Nacional de Cuidados esta perspectiva de transporte, pero sobre todo, y creo que es algo que yo me pregunto muchas veces como feminista, como investigadora, y como también integrantes de diferentes organizaciones, ¿cómo le hacemos para que las compañeras podamos abrazar muchísimo más esta agenda? Porque si bien la movilidad, creo que ya tenemos cada vez a más mujeres que se involucran, a más mujeres que tienen y ejercen liderazgos, también la realidad es que, por ejemplo, en temas de transporte público, pues siguen siendo totalmente un ambiente muy varonil, por llamarlo adecuadamente. Y resulta muy difícil para las mujeres no solo involucrarnos en la incidencia política, sino pues muchísimo más involucrarnos de lleno, a lo mejor como actoras directas, ¿no?, en esta incidencia. Entonces, necesitamos, yo creo que hacer muchas reflexiones en un primer punto, como problematizando para que las mujeres pues nos involucremos más, para que las organizaciones abracen este tema, porque algo que yo me he dado cuenta justamente en el movimiento es que muchas veces pensamos en el tema de acoso, pensamos en el tema de que pues, o sea, cuánta violencia no ocurre en el espacio público, pero difícilmente, o más bien cotidianamente, estos temas los tenemos pensados como algo ya muy teorizado, muy normalizado, que no tiene una expresión material, por así decirlo, ¿no? Y entonces, cuando comenzamos a hablar de, bueno, nos duele mucho la violencia que vivimos en el país, pero ¿por qué como feministas no nos involucramos, o defensoras de derechos humanos, no nos involucramos en repensar el espacio público? Porque al fin y al cabo es el lugar que tenemos que disfrutar. Y creo que en este contexto, en donde apenas estamos reconociendo pues esta necesidad de involucrarnos más en la disputa del espacio público, yo celebro que cada vez hay más grupos de mujeres conscientes que se involucran cada vez más en defender, en ocupar espacios, en hacer grupos, pues sí, solamente de mujeres, en enseñar a otras mujeres a andar en bicicleta. Justo pues tuve la oportunidad de estar hace unos días en Berlín y me tocó estar en unos talleres donde enseñaban a mujeres musulmanas a andar en bici. Y creo que es ese tipo de cosas las que necesitamos hacer muchas veces desde el movimiento de las defensoras, de involucrarnos cada vez más en compartir pues justamente esta agenda, esta forma de movilidad, y pues también ir justamente cambiando pues dicha perspectiva, ¿no? Y pues ya para finalizar casi con mi intervención, quisiera también como señalar que una de las cosas muy importantes que también logré pues leer en esto, en este resumen de los estudios que se realizaron, es que también es increíble ver la capacidad de adaptabilidad y de resistencia, de que a pesar de que tenemos un porcentaje pues mínimo de mujeres que se mueven en bicicleta, ver el cruce con los cuidados, ver que las mujeres en Chimalhuacán usaban la bicicleta para ir a vender cosméticos o como una forma inclusive de llevar el dinero a su casa, creo que pues nos habla justamente de estas bondades, ¿no?, que nos puede dar la movilidad urbana no motorizada, en donde, pues sí, o sea, a pesar de las adversidades, a pesar de que la ciclovía está en un camellón central, que pues justamente salirse de la ciclovía puede ser un poco riesgoso, de que está justamente en medio de dos vías rápidas, porque de un lado se tiene el BRT y del otro lado se tiene pues autos que van a alta velocidad, aún así, pues hay un buen porcentaje de mujeres que utilizan la bici, que lo utilizan como un medio de cuidado, como un medio de transporte, como un medio de trabajo. Y creo que si el gobierno federal o los tres órdenes de gobierno invirtieran más, que es la segunda parte que me gustaría como un poco resumir y presentar como conclusión, es que pues también se hace evidente que necesitamos que cada vez más los tres órdenes de gobierno entiendan y sobre todo asuman la responsabilidad de que más mujeres utilicen la bicicleta como un medio de transporte,
porque pues la verdad que la agenda es tan, pero tan noble, que a pesar de tener condiciones muy adversas, la gente, como lo igual comentaba Víctor, pues simple y sencillamente se adapta y se mueve, ¿no? Y abraza muy bien este tipo de proyectos. Entonces, sí necesitamos como, pues continuar otra vez con este tema, hacer que cada vez más mujeres se involucren, hacer un fuerte llamado a los tres órdenes de gobierno para que se tomen en serio esta labor, porque como ya lo hemos señalado, pues utilizar la bicicleta no solo es una inversión en salud pública, en seguridad pública, en muchas otras cosas, ¿no? Yo me atrevería a decir que es hasta una inversión hasta económica y que puede favorecer la independencia de las mujeres y en ciertos sentidos hasta combatir de cierta manera y como un eje transversal la violencia de género. Necesitamos también justamente que asuman un compromiso de impulsar que cada vez más mujeres se muevan en bicicleta y que esa política pública pues no solamente se dé en los centros urbanos, sino se dé en las periferias, se dé en los lugares en donde muchas veces pues no se está impulsando este tipo de proyectos, pero pues que necesitamos justamente que avance más la agenda y que siempre que podamos impulsar que las mujeres se muevan en bicicleta, vamos a avanzar o también avanzan nuestros derechos. Y creo que con eso finalizaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Pues sí, has tocado distintos aspectos sin duda muy relevantes, esto de disputar el espacio público, digo, pues justo es de las cosas que se está haciendo, de cómo sacar el espacio privado a lo público, cómo lo privado se dice que es también público, cómo la violencia, incluso las casas, como se vio en la pandemia, nuestras casas no son el lugar más seguro que deberían ser. En fin, distintos retos sin duda, pero sí, en la medida en que las mujeres ocupemos más las bicicletas, me parece que mejora así la economía, el medio ambiente, la movilidad, etcétera. Y bueno, perdonen el ruido del teléfono insistente, pero vale, son los gajes del oficio. A continuación, tenemos a Areli Carreón, que también nos está acompañando. Areli Carreón es maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, es fundadora de Bicitecas AC en Ciudad de México, coautora del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México. Desde abril de 2017 fue nombrada y desde entonces es alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México, que es una posición honoraria, sí, creada por Bikes de Holanda para construir sinergias globales, que tiene nada menos que la meta de duplicar el número de personas que usan la bicicleta para el año 2030. Es una de las 21 personas heroínas del transporte 2021 de la iniciativa global Transformative Urban Mobility Initiative, iniciativa para la movilidad urbana transformadora, y es parte del equipo coordinador de la coalición Movilidad Segura, que agrupa 60 organizaciones mexicanas que promueven la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México y que en 2020 conquistó el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad, lo que marcó sin duda un hito global. Areli, qué gusto que estés aquí. Bienvenida. Adelante, todo tuyo el micrófono. Hola, Dolores, a todas las compañeras también, a Víctor. Gracias por invitarme a comentar este magnífico estudio. Primero que nada, quiero pues felicitar al Poder del Consumidor y el apoyo de la Henry Ford para hacerlo posible, porque en nuestro país se hace poca investigación sobre movilidad y una cosa importante de decir y destacar es el esfuerzo del Poder del Consumidor para hacerlo constante, porque no solo necesitamos medir y tener datos, poder investigar y tener estas miradas diversas sobre temas que nos ayuden a tomar decisiones, sino que importa hacerlas constantemente, porque si no lo evaluamos y no medimos, pues no podemos ver la evolución de los procesos sociales como aquí se ha hecho, ¿no? Las evaluaciones previas del año 2020 ahora pues se acompañan de este seguimiento del 2022
Y bueno, pues es un esfuerzo impresionante el dedicar además pues recursos humanos siempre escasos en la sociedad civil, pero además con gran rigor técnico. El poder tomar realmente el tiempo para diseñar instrumentos y para poder medir, cuantificar, observar con mucha calidad qué está ocurriendo allá afuera, pues es realmente loable, es importantísimo. Aquí, evidentemente, pues un aplauso para las organizaciones, los investigadores que hacen posible estas miradas, pero pues también un reclamo, un llamado de atención. El gobierno debería estar haciendo estos estudios, debería estar pues más claramente financiando el evaluar cómo funciona o no funciona la política pública, porque una cosa que desde la sociedad civil hemos dicho en todos los foros todo el tiempo es que es imprescindible tomar decisiones sobre la base de sustento técnico. Tenemos que superar esta lógica de bueno, pues así le hemos hecho siempre, o yo creo que le vamos a hacer así, o porque a mí me toca y puedo decidir, pues yo decido. A ver qué sucede. ¿Sabe? Todos estos hábitos de toma de decisiones, pues sí, arbitrarias, unilaterales, sin sustento, pues nos llevan justamente a estar, ahora sí que, inventando posibles soluciones y reseteando o reiniciando procesos en lugar de tener esta posibilidad de entender, de ir evaluando, de ir cada vez afinando más la mirada a la política pública, a la inversión y pues evidentemente logrando mejores resultados pues sobre la base de qué sí nos funciona y qué no. Entonces, pues de entrada esa primera felicitación, ese primer comentario. Importa mucho decir y me parece importante el que justamente se empiece a tener una mirada muchísimo más específica sobre las mujeres, cómo nos movemos, qué necesidades tenemos, y empezar a observar algunos de los resultados de estos estudios pues para tomar decisiones. Aquí llama mucho la atención el que haya una cantidad tan importante de personas, de mujeres, utilizando triciclos de carga, triciclos que no solamente están destinados, digamos, a la movilidad de las personas, sino que son y se usan para llevar a otras personas, notoriamente niños, niñas, pero también pues para ser una oportunidad de ingreso para las mujeres, ¿no? El reparto de mercancías, sí, pues puestos o alguna iniciativa económica. Y aquí importa mucho decir pues que es indispensable que empecemos a diseñar la infraestructura urbana dedicada a la bicicleta para ese futuro que ya está, para ese uso que esperamos pues sea cada vez más importante. ¿Por qué digo esto? Porque nos costó como organización civil a los bicitecas cuando no había, en aquellos, hace 24 años que empezamos a trabajar, que era impensable que no había un solo metro de infraestructura ciclista en Ciudad de México, que funcionarios se burlaban de la petición, de la demanda, que decían eso de la bicicleta nunca va a ser un tema en la ciudad. Y nos costó cerca de 20 años, prácticamente 20 años, el lograr pues, que entrara en los reglamentos de tránsito, que entrara en la ley de movilidad, que entrara en algunos instrumentos que hoy en día existen, como la Guía de Infraestructura Ciclista de Ciudad de México, que a pesar de no ser obligatoria, está formalmente publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y justo nos costó muchísimo que se pudiera entender la importancia de que hubiera infraestructura dedicada a la bicicleta, que tuviera una perspectiva de seguridad vial, de garantizar la seguridad de las personas usuarias. Y muchísimo de lo que se ha hecho y de lo que existe por escrito, de las definiciones y de cómo se hace hoy en día esta infraestructura, está precisamente diseñada para el usuario actual, que fundamentalmente es hombre y es joven. Omitiendo, pues ahora sí que estos otros usos, el de las mujeres, que requieren un nivel de seguridad mayor para atreverse a utilizar la bicicleta,
que requieren de estos servicios y estas facilidades a lo largo de todo el día. Como vimos muy claramente en las tres ciclovías estudiadas, pues los patrones de uso no son pendulares, no tienen picos tan claros de demanda, sino que se utilizan a lo largo de todo el día, precisamente porque la movilidad de las mujeres, sus necesidades de viaje son totalmente diferentes. Entonces, necesitamos que se pongan ya al día esos lineamientos, esa guía de infraestructura ciclista, y que por supuesto la toma de decisiones actual y venidera, pues empiece ya a diseñar las infraestructuras y las facilidades para la bici, tomando en cuenta pues estos usos ya presentes y deseables en el futuro. ¿Cómo vamos a lograr que más mujeres utilicen la bicicleta? Pues mejorando la seguridad de la infraestructura, por supuesto ampliándola, y por supuesto incluyendo estas modalidades de uso. Esto es, bicicletas adaptadas para llevar personas, bicicletas más grandes, triciclos, bicicletas con adaptaciones diversas, pues para lograr poder servir a las necesidades de las mujeres. Si no hacemos, y bueno, por supuesto también sus biciestacionamientos, los biciestacionamientos tienen que empezar también a incluir este uso, pues si queremos ver que se eleve no solamente el número de usuarios habituales de la bicicleta, hombres jóvenes, sino también mujeres, muchas veces acompañadas de niños y niñas. Importa mucho decir que también el uso de la bicicleta, nosotros lo hemos evaluado y visto a lo largo pues, de diferentes proyectos que hemos tenido en el pasado, como Azcapo en Bici, que fue este proyecto para prestar bicicletas precisamente para facilitar el traslado y el uso en la ciclovía emergente de Camarones. Me da muchísimo gusto ver pues, que hay un pico, que se ve que se elevó el uso. Ahí nos falta saber si alguna parte del proyecto Biciteca y este proyecto de Azcapo en Bici logró ese elevar ese número de personas, de mujeres que utilizan la ciclovía de Camarones. Pero entonces ese proyecto previo, esa experiencia que tuvimos como organización civil nos permitió ver que el utilizar una bicicleta le ayuda a las mujeres a ahorrar dinero de una manera muy importante, que les ayuda a eficientar su tiempo de una manera muy importante también, que realmente las empodera en muchos sentidos, no solo lo económico y la posibilidad de utilizar la bicicleta como un modo de movilidad para hacerse un ingreso, sino que además pues, les da una sensación de bienestar, de libertad, de autonomía, que se traslada a otras esferas de su vida cotidiana. Otro experimento Biciteca, el de Mamás en Bici, que llevamos a cabo en conjunto con la Alcaldía Miguel Hidalgo, también nos permitió ver pues, que las mujeres tienen la disponibilidad, las ganas, el entusiasmo, pero requieren pues, un apoyo institucional, tanto para hacerse de un vehículo como para adquirir las habilidades básicas para poder utilizar la bicicleta pues con la certeza, la seguridad de que lo van a lograr sin lastimarse o sin lastimar a su hijo. Y los números nos muestran con total claridad pues los beneficios para ellas, y aquí pues quizás Liz tenga mejores datos que yo, pero es, claramente sabemos ¿no? de otros proyectos, de otros asuntos de política pública, que cuando se beneficia a las mujeres se beneficia automáticamente a todo el núcleo familiar. Entonces, todos estos datos, todas estas experiencias hechas desde la sociedad civil, ahora nuestro nuevo proyecto Bicicatarinas con Alas de Libertad, que es precisamente la conjunción de ambas experiencias previas, vamos a estar como Bicitecas prestando 50 bicicletas para 50 mujeres en las alcaldías Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac, durante 2 meses, gracias a un apoyo internacional, la Fundación Bix y la Fundación Van Leer de Holanda, junto con apoyos de la Embajada de los Países Bajos en México, y pues vamos a estar evaluando esos 2 meses de operación para ver cómo funcionan, qué necesitan, qué podría ser mejor los viajes de cuidado, y bueno, pues con toda esa información también
participar en el proceso que se lleva en el seno de Inmujeres y en conjunto con INEGI, pues para empezar a ver justamente esta información, estos datos, estas propuestas de política pública para el Sistema Nacional de Cuidados. Pero, pues decir, toda esta investigación civil hecha desde organizaciones como el Poder del Consumidor, experiencias prácticas como las que los Visitecas llevamos a cabo, nos demuestran con total claridad que mejorar la movilidad y el acceso de las mujeres tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Aquí la pregunta es, pues, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos para lograr, pues, que más mujeres logren dar ese paso? Sabemos lo que les está haciendo falta, sabemos lo que se puede hacer. Necesitamos, pues, que toda esta investigación se transforme en toma de decisiones en política pública de nuestras autoridades. Y pues decir, nosotros estamos apostando como asociación civil a lograr pues que avancemos y que conquistemos hacia finales de este sexenio un aumento en el reparto modal, esto es el número de viajes en bicicleta del 3.1%, porque otros datos demuestran que cuando el 3.1% de una población total participa de un cambio, ese cambio es irreversible. Entonces estamos a punto de lograr el punto de no retorno para la bicicleta en la política pública, en la vida urbana, y como asociación pues hemos puesto el acento, el foco de nuestra atención y de nuestros esfuerzos en las mujeres, porque como dice un dicho nicaragüense muy famoso en los 70s, decía, donde hay una mujer que avanza, no puede haber una sociedad que retroceda. Entonces, grandes investigaciones, resultados, datos duros para regir la toma de decisiones en nuestra ciudad. Esta es la hora de hacerlo. ¿Qué estamos esperando? Un llamado de atención al gobierno de la Ciudad de México pues para tomar en cuenta tanto la evidencia que surge de estos estudios formales, como el que hoy presenta el Poder del Consumidor, como la evidencia que organizaciones como Visitecas, entre muchas otras, está elaborando, está sistematizando, pues para poder tomar decisiones mejor informadas, más sostenidas en datos, y que demuestran claramente que sí podemos salir adelante, que sí hay beneficios muy claros a la agenda, prácticamente a toda la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser avanzados gracias a los temas de movilidad segura en nuestra ciudad. Pues es momento de tomar esas decisiones. Pues les agradezco el tiempo para esta primera intervención y pues estaré muy, muy gustosa de escuchar pues sus reacciones, sus preguntas y poder conversar con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Areli. Y pues sí, sin duda hay cosas que tendría que estar haciendo la autoridad, pero qué bueno que hay organizaciones que toman en sus manos estas iniciativas y que impulsan estas decisiones. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas de las personas, de los medios que están aquí. Y para abrir boca, les comparto las preguntas de Iván Sosa, del periódico Reforma. Son varias y algunas que me dan ganas de contestarla de inmediato, pero les voy a pasar la palabra a ustedes. La primera dice, ¿inhibe la invasión de motos el uso de mujeres en las ciclovías, el uso de las ciclovías por mujeres, supongo que es la idea? ¿Inhiben las motos cuando invaden las ciclovías? Bueno, esa es una. ¿La presencia de policías en bici mejoraría la seguridad de mujeres en bici? ¿Hacia dónde debe haber más ciclovías? ¿En calles secundarias o en vías principales? ¿Debería haber una ciclovía en Calzada Ignacio Zaragoza y más ciclovías metropolitanas? Y su última pregunta, ¿podría haber ciclistas en el segundo piso del trolebús elevado de la Calzada Ermita Iztapalapa? Bueno, yo diría que ni tendría que haber trolebús elevado, pero bueno, yo les dejo más bien a que ustedes respondan. No sé quién quiere empezar y si quieren decir con cuál de las, son cinco preguntas, cuál van a contestar. Digamos, vamos a empezar, si quieres empieza, vamos a empezar en sentido inverso de las
participaciones. Si quieres empezar, Areli, dime qué vas a contestar de las 5. No tienes que contestar las 5, pero tampoco te limites si quieres contestar las 5. Adelante. Gracias, Dolores, a Iván Sosa, por sus preguntas siempre muy atinadas. ¿Si inhibe el uso de la motocicleta la invasión? Claro que sí, y no solo para las mujeres, para los hombres. Realmente aquí pues sigue manteniéndose esta lógica del abuso del más poderoso en términos de velocidad y de masa sobre los más vulnerables. Esto es inadmisible, y es inadmisible que se tolere por parte de la autoridad. La presencia de policía pues es muy escasa, la verdad, solamente en algunas zonas, en algunos horarios, con algunos operativos. La generalidad es que sigue estando la ciclovía pues sola y vamos, sin atender o sin supervisión gubernamental. Y entonces, ya sea que te agredan físicamente, verbalmente, sabes que exista, sabes, estos conatos de bronca por el uso del espacio, de verdad, pues no es admisible que nos dejen a los ciudadanos a pelearnos por el espacio. Pues una autoridad está ahí para poner orden y para ahora sí que distribuir el espacio y garantizar la seguridad y la comodidad de todos los usuarios, no solo de... Y que se cumpla el reglamento de tránsito, ¿no? Ya, digo, mínimamente. El reglamento, no, ¿sabes? No hay lugar a dudas. Ahí dice seguridad, ahí dice no invasión. A ver, ¿en qué parte no se entendió? En fin, aquí, pues sí, de nuevo un importante llamado a la autoridad, porque esto no es papel de la sociedad civil. En casos como la investigación y la evidencia y este tipo de cosas, que hacemos como asociaciones civiles, pues hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Pero en términos de orden público, pues no nos vamos a pelear, pues no nos toca a nosotros, ¿no? No, lo más que podemos hacer, y que hay mucho conflicto que se refleja en redes sociales, pero sobre todo en la calle, es la convivencia urbana, ¿no? Y nos dejan, ¿sabes? A decir, oye, este es mi espacio y estos son mis derechos, y aquí dice la ley, y aquí está la constitución, y aquí está el reglamento. Y no nos toca a nosotros, ¿sabes? Pues eso, estar educando a los otros ciudadanos. Aquí la autoridad ha sido omisa y pues tiene que tomar una medida ya. ¿Que se necesita infraestructura en Ignacio Zaragoza? Se necesita urgentemente. Ignacio Zaragoza, además de un gran conector con la zona oriente. De la zona metropolitana. Zona metropolitana, exactamente, con Nezahualcóyotl, ni más ni menos es... la ciudad, el municipio más densamente poblado o ahí se las va dando con Iztapalapa. Es impresionante que no se pueda servir a este municipio, y además decir, Dolores y compañeros, es una de las vialidades en donde se registra, claro, constantemente muerte por el tránsito. Es inadmisible que no haya infraestructura ciclista en esta segura para todas las personas, y pues, y además, acorde, digamos, en concordancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la de la movilidad que la propia Ley de Movilidad de Ciudad de México ya establece. Entonces, inadmisible que si se pueden subir las bicicletas al segundo piso, pues en términos de uso, pues podría, pero es inadecuado. Es la energía que se requiere, entiéndase que el uso de la bicicleta, una parte fundamental de sus beneficios, es precisamente que te permite bajar, utilizar permeablemente las ciudades, pararte a ver, a detenerte, a comprar, a intercambiar, a escuchar, a cambiar de ruta. No eres un... No tiene la misma lógica de un transporte motorizado o un transporte masivo. Justamente su beneficio fundamental es que te lleva de puerta a puerta conforme tú lo necesitas como usuario. Y cuando tú te subes a una infraestructura totalmente segregada, impermeable del resto de la ciudad, o elevada, como que también pues, tiene esas características de túnel, digamos, pues entonces ya no puedes bajarte a donde necesitas, claro, bajar. No puedes. Y pierdes conectividad, pierdes. Ya no puedes vivir en la ciudad, como es. Claro. Digamos, es una de las principales ventajas de la bicicleta como modo de transporte. Entonces, si lo logran o lo permiten, pues bueno, vamos a ver también con qué forma de operación, ¿verdad? A qué velocidades y demás, este tipo de consideraciones de seguridad
que es importante que se empiecen a tomar en cuenta. Desgraciadamente acabamos de perder a una ciclista, a una visitante rusa en el eje 7, que hay que recordar fue el carril bus-bici a partir del cual se tomó la decisión de que se podía convivir, de que se podían mezclar los usos del transporte público y la bicicleta, precisamente porque no había un solo caso de fatalidad o de conflicto. Aquí esta muerte ha marcado el fin de esa estadística y pues muy claramente tenemos que revisitar esa toma de decisiones. Entonces ahí un primer punto, pero sobre todo este tema, pues vamos a ver que aún siendo permitido, pues qué ciclistas van a querer subirse al segundo piso a convivir con un transporte pesado y a no poder bajar, subir. Claro. Vivir con la ciudad, pues ya lo sí, le quitas parte de las virtudes de la bicicleta, ¿no? Muchas gracias. Lisette, ¿alguna de las preguntas que quieras contestar de estas 5 preguntas que hace Iván? Sí, muchas gracias. Pues, digamos, solo quisiera abonar a lo que ya comentó Areli sobre si se tiene que hacer como una, o se deben de hacer más ciclovías en el área metropolitana. Yo creo que esa respuesta siempre va a ser sí, y no solo en el área metropolitana del Valle de México, sino en las diferentes áreas metropolitanas de nuestro país, llámese Puebla, Tlaxcala, o el área metropolitana de Monterrey, Guadalajara, etcétera, porque sí es muy difícil que pueda existir una buena organización intergubernamental entre diferentes municipios y más entre diferentes estados, y pues por eso es muy importante que existan estos mecanismos o esta inversión desde el gobierno federal, y si hay las condiciones, pues que se pueda hacer entre la coordinación de estos diferentes estados, ¿no? Pero pues siempre van a ser necesarias más ciclovías en este país. Y por el otro lado, también abonaría a la pregunta sobre si más mujeres se subirían a la bici, si tendríamos más presencia policíaca de hombres policías en bicicleta. Yo creo que hay muchas variables por las cuales las mujeres usan en menor medida las bicicletas, y la verdad es que va cambiando mucho pues el tema dependiendo de los lugares, ¿no? Hay lugares en la Sierra Mixteca de Puebla en donde quienes usan las bicicletas en su mayoría son mujeres porque van a dejar a sus hijos a la escuela, ¿no? Hay otros lugares en donde las utilizan más los hombres, y pues bueno, ahorita el estudio presenta un contexto muy citadino. Pero yo creo que hay muchas cosas, incluyendo, pues desde luego, una falsa percepción de inseguridad, ¿no? Y pues no necesariamente teniendo hombres policías andando en bici nos sentiríamos más seguras, sino más bien creo que corresponde a temas multifactoriales que existen, inclusive hasta patriarcales y machistas, de que andar como mujer en ciclovías es inseguro, y en realidad yo creo que eso es un gran tabú, ¿no? Creo que es un gran tabú. Pero bueno, o sea, lo que sí necesitamos es justamente darle la confianza, ya sea en campaña de comunicación y en infraestructura, a las mujeres para que utilicen cada vez más las bicicletas. Y creo que eso aumentaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Víctor, ¿qué tienes que decir a las preguntas de Iván? Gracias, espero que se logre ver esta imagen. Nada más para atender este contexto de la influencia de motociclistas y también un tanto ligando con temas de operativos de personales de vigilancia o de tránsito. Este es el caso de Insurgentes, donde podemos ver donde hay una mayor concentración de mujeres, solamente para ejemplificar, quiero resaltar. Y encontramos que, por ejemplo, en Insurgentes, donde hay una mayor invasión de vehículos motorizados, sean automóviles o motocicletas, es en eje 1 norte, en Reforma y en eje 10 sur. A lo que quiero llegar es que donde hay menor presencia de este tipo de invasiones, que por ejemplo es en de eje 2 sur a eje 8 sur, incluso se ha logrado una mayor presencia de mujeres. Entonces, estadísticamente o con los datos que hemos logrado recabar, tomando como ejemplo el caso de Insurgentes, sin duda alguna, podríamos hacer esta aseveración que sí hay un factor, es un factor, claro que influyen algunos otros factores, pero termina siendo de alguna manera algo que termina teniendo un peso significativo en la presencia de las mujeres. Asimismo, en estos mismos tramos también logramos identificar que en su momento había mayor
mayores rondines de personales, personas de vigilancia, entonces de alguna manera contribuye, pero por ejemplo ahorita lo mencionaba Lizeth, o sea, al final termina siendo un tema multifactorial, pero respondiendo a la pregunta, sí, sin duda alguna pudiera ser a un grado de influencia. Otra de las preguntas que quisiera mencionar sobre el tema de las ciclovías, si tendrían que ir sobre vialidades primarias o secundarias, recordemos que la ciclovía termina siendo una infraestructura que termina delimitando el espacio, ¿no? Específicamente sí para personas que dependen de vehículos no motorizados, biciclistas, triciclos y otros vehículos, ¿no? Con respecto a los vehículos motorizados. Sin embargo, desde la metodología, desde la teoría, se establece que las ciclovías se terminan de implementar cuando no logras la convivencia con otros tipos de vehículos en cuanto a velocidad, en cuanto al volumen, en cuanto a que pudiera ser algo peligroso hacia las personas. A lo que quiero llegar es que no solamente son ciclovías, o sea, también tenemos ciclocarriles, se puede confinar los espacios de diferentes maneras, y a lo que quiero responder es que debe de haber más espacios, sin duda alguna, para las personas que suelen moverse en bicicleta, y no necesariamente tiene que ser una característica de una ciclovía, sino en los tecnicismos y en la metodología pueden haber diferentes alternativas para lograr este espacio para las personas. Aquí hay que recordar que lo que se busca es una convivencia con todos los usuarios de la vía, pero que sin duda alguna se tiene que dar este espacio para las y los ciclistas, siempre respetando pues el sentido de viaje, ¿no? Que tienen las personas, y no de repente hacer que tengan que hacer grandes distancias cuando están realmente fuera de, pues, de la necesidad de viaje que tienen las personas. Y eso es lo que podría estar aportando en cuanto a las preguntas que se hicieron. Ah, y finalmente sobre el tema de viajar quizás por el trolebús elevado, bueno, tenemos ya la experiencia de Puebla, tenemos ahí en su momento, recordarán, hace 3 años ya esta propuesta de hacer una ciclovía elevada sobre Insurgentes. Simplemente son cosas que terminan siendo fallidas. Arely lo precisó bastante bien y me sumo a sus comentarios. O sea, lo que uno busca es tener una conectividad, poderte desplazar, ir y llegar a diferentes lados y no estar de alguna manera condicionado a la hora de estar de forma elevada en una vialidad. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Yo quisiera también abundar en esto de las calles secundarias y vías principales, un poco abonando esto que tú dices, Víctor. En vías secundarias, o sea, hay una, y bueno, en el contexto de la Ciudad de México y del área metropolitana, bueno, sí está un reglamento de tránsito. Y ahí está muy claramente donde, en calles donde no hay ciclovía marcada, la bicicleta, digo, el peatón, por supuesto, es el rey de la vía pública, y en segundo lugar la bicicleta. Entonces, no tendría que haber ciclovía en calles secundarias porque está dado que por la jerarquía, por la pirámide de movilidad, pues tendría que ir primero preferentemente la bicicleta y tendría, hay un límite a la velocidad que hay en vías secundarias, entonces no tendría que ir, y sí, las ciclovías, por supuesto, en vías principales, ahí es necesario que haya ciclovía tal cual marcada y demás, la infraestructura. Lo que yo creo que tiene que haber, y me parece que la experiencia, digamos, en estas colonias donde ya está muy instalada el uso de bicicleta, como si la Roma, Condesa, etcétera, es que mientras tú haces más visible que hay bicicletas, es decir, haces señalización diciendo precaución, hay bicicletas, preferencia, bicicletas y demás, eso va ayudando a que tengas presente que hay otro tipo de movilidades ocupando las vialidades y que los automovilistas entonces tomen en cuenta esas necesidades. Creo que hace mucha falta de hacer visible que hay otras formas de moverse más allá del automóvil para que lo tengan presente quienes conducen. Pues bueno, parece que ya nadie más se animó a preguntar más. Si quieren un mensaje de cierre cada uno y para despedirnos de la transmisión. Si quieren, Víctor, ahora empezamos contigo. Si quieres cerrar con algún comentario, un minutito. Gracias. No solamente mencionar que
que justamente lo que estamos compartiendo a partir del poder del consumidor en acompañamiento de la Fundación Henry Boll termina siendo un documento base que va a permitir de alguna manera cruzarlo, sobreponerlo con algunos otros estudios justamente para poder entender el contexto en específico, en este caso de las mujeres, para de alguna manera lograr incidir en una mayor presencia de las mujeres. Estamos ofreciendo como tal base, datos que terminan siendo bases que permitan de alguna manera identificar patrones y aproximaciones, pero sin duda alguna, ya lo mencionó Ayareli, también de alguna manera Lizeth, realmente son actividades y labores que tendrían que hacer la función pública, es decir, los diferentes sectores, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿no? Entonces, son insumos que estamos compartiendo y es que esperamos sean de utilidad. Gracias, Víctor. Lizeth. Sí, pues, como conclusión, pues, primero, muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio tanto con Víctor, Dolores, Areli. Y pues yo creo que también me uno a este llamado, sobre todo a los tres órdenes de gobierno, para que pues se tomen en serio la agenda que tiene que ver con movilidad y género. Y en efecto, creo que cuando avanza la política pública para las mujeres, avanza para todas las personas en general. Y pues otra vez con esta insistencia, ¿no? De que necesitamos que justo este tipo de estudios, este tipo de estadística, pues en realidad la hagan los gobiernos y que aún así también este estudio sea provechoso para la sociedad civil, para las activistas, para todas las defensoras. Y pues enhorabuena y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Lizeth. Areli. Pues de nuevo igual yo agradezco la oportunidad de conversar y de presentar pues este valiosísimo documento que esperamos ayude a tomar decisiones, porque no se vale que solamente haya esfuerzos de la sociedad civil y que el gobierno ni nos vea ni nos oiga como hace algunos sexenios se acostumbraba. Imposible, aquí hay propuesta, no solamente hay protestas, sino que hay propuesta y igual que felicitar el empuje de las organizaciones civiles, yo quiero hacer una mención muy especial al empuje de las mujeres jóvenes. La verdad, así como las chilenas, hemos visto pues esta ola verde en América Latina. Realmente yo creo que estamos en medio de una revolución feminista de alto vuelo, de verdadero profundo calado. Muchos no se han dado cuenta todavía. Y esa revolución profunda está siendo impulsada ahora sí que a puro corazón y a pura pierna de jóvenes mujeres que están transformando la realidad. Entonces, un gran, aquí como Liz, entre ellas, superpoderosas, talentosas, estudiosas, en fin, la verdad, pues se llena el corazón de verlas, apropiarse de lo que es suyo, de lo que es suyo. Pues felicidades de nuevo a sociedad civil, particularmente a esas jóvenes mujeres que están luchando por todas nosotras. Gracias. Muchísimas gracias, Areli. Gracias a quienes nos acompañaron. Un gusto. Nuestro agradecimiento como Fundación Henry Boll y como el Poder del Consumidor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hasta pronto.